El presidente del Senado fue reconocido por la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos por la continua defensa a los derechos de los trabajadores desde la primera vez que presidió el Senado durante el cuatrienio del 2008 al 2012. El líder senatorial recordó su defensa en contra de derogar la Ley 80 y sostuvo que el tiempo le dio la razón. Si no fuera por un liderato sindical aguerrido, fuerte, firme, que no dobla ni parte, nuestros trabajadores no tendrían las protecciones que hoy tienen. En la primera ocasión que tuve el privilegio de ser electo senador y que mis compañeros me honraron con su confianza para convertirme en presidente, pues entendía que era importante crear una oficina de enlace con los trabajadores. Y a ese fin recluté al buen amigo Oscar Ramos, que desde entonces ha hecho un trabajo junto a su equipo excepcional. Y lo que queríamos era tener las puertas abiertas, ¿verdad? Entender, conocer lo que ocurre, lo que acontece en cada agencia, en cada corporación pública, para que el trabajador, que es el que produce, se sienta confiado, se sienta protegido, se sienta que le reconocemos, ¿verdad?, su trabajo. Por su parte, Luis Reyes, presidente de la Unión de Trabajadores de Edificios Públicos, destacó que lo más que admira del líder del Senado es que siempre les ha hablado con la verdad y de frente y nunca les ha fallado. La mayoría de las veces que uno viene aquí a la legislatura, viene a pedir o a reclamar algunas cosas, pero hoy vinimos a agradecer. Siempre que hemos venido nos ha hablado de frente y con la verdad, pero siempre que se ha comprometido con nosotros nos ha cumplido. Y eso es bien importante porque muchas veces hay muchas personas que tú le hablas, te prometen cosas y luego cuando las cosas van a pasar pues sucede otra cosa. Pero con él, las veces que hemos venido y nos hemos sentado con él, de frente nos ha dicho las cosas como son. Y cuando nos ha dicho esto no va a pasar, no pasa, y cuando va a pasar, pasa. Asimismo, Federico Torres Montalvo enfatizó que Rivera Chats ha tenido una trayectoria de compromiso y palabra con la clase obrera de la isla. Hemos tenido varias instancias en las que hemos recurrido al presidente del Senado y siempre ha dicho presente para atender los reclamos que nosotros le hemos hecho.